tío y muy bien, gracias. Ahí estamos. Thank you.
901
Pero bien. No. No. Ahí está mi amigo. Mi habitante de la lotería. A ver, ¿quién está vivo por ahí? La verdad no tuviste pico. No veo 816. 816. ¿Alguien que tenga pico? ¿O lotería? 816. 816. 816. Yo no sé quién es el señor. Thank you.
Grandes sorpresas para fin de año. Vamos a tener
tener sorpresas bastante, bastante grandes. Así que gracias a todos los suscriptores por el apoyo. Thank you.
así está el ambientazo acá en el Salón Cuatexpo de Coatepec. Ahí está Helados Princesita también. Helados Princesita. Allá todos ansiosos y aquí no hay nada. Este portillo, ¿por dónde vendrá? Díganle que se apure. Bueno, allá pues por el sonido no mucho estamos ahí como que hablando, andamos un poquito calladito, pero desde aquí no. Aquí vamos a sentarnos un ratito a platicar. Ya les había adelantado un poquito sobre los bombazos que se vienen para nuestro canal de YouTube. Se vienen sorpresas bastante, bastante grandes. Algunos están preguntando, Mofi, contame, ¿qué onda? ¿Qué va a haber? Y todo eso, adelantame como cuate. Digo, no, es una sorpresa para todos, una bomba. Bomba mix. A las 19 personas que están conectadas a la transmisión, muchas gracias por estar viendo, muchas gracias por dedicar su tiempo. Muchos estarán en casita, otros en el trabajo, pero ahí con el teléfono en mano. Y pues acá estoy llevando esa transmisión desde Coatepeque, gracias a la invitación de mi amigo Danilo Contreras, el amigo del pueblo. Y el día de ayer les decía de que fuimos a visitar a Isaac. Ahí hicimos un pequeño video con él y ya lo publiqué. Les digo que se vienen otras sorpresas grandes. Ahora sí, dice que ya viene. ¿Quién viene? Viene por tío. Viene el gallo, el mero gallo del pueblo. ¡Qué bueno, mi gente! ¿Qué es el coloch? Anda suelto este colocho. Agárrense porque el colocho anda suelto. Gracias a Danilo Contreras. Estamos llevando esta transmisión desde Coatexpo, Coatepeque. Aquí a la parra, unos pasitos está el estadio de Coatepeque. Vamos a pasar del otro lado. Thank you.
Thank you.
Por supuesto, a ustedes, por ser los torneos nacionales, les doy las gracias por permitirme estar el día de hoy aquí con ustedes y ser partícipe de este solemne acto, de este acto que se está tomando la tierra del día de hoy para hacer un Guatepeque mejor, un Guatepeque diferente, para que no diga lo mismo como ha estado adoptando durante todos estos años. Les doy las gracias a ustedes por permitirme ser parte de este gran proyecto.
para que podamos continuar, señores, les quiero presentar a una persona, a una mujer luchadora, una mujer imparable, a una mujer que se ha preocupado por las mujeres y para demostrar que Guatemala no solamente hay calles, sino que también hay calles. Thank you.
somos familia, ya somos de un solo equipo. Y es todo lo que en realidad hoy venimos a decirles. Y esto está basado para los amigos de la prensa, para los amigos del Facebook, para los amigos de la noticia. Esto está basado conforme a la ley electoral de partidos políticos. En el artículo H,
porque no estamos improvisando. Estamos haciendo las cosas demandadas inicialmente por Dios. Segundo, porque yo sí quiero a mi familia. Y si quiero a mi familia, también los quiero a ustedes como hermanos guatemaltecos que hay. Mis amigos, es importante que trabajemos desde hoy en este proyecto. En este proyecto, y que le demos todo el respaldo a Víctor, que le demos todo el respaldo a nuestro secretario departamental, a nuestro secretario municipal, y que tengamos esa unificación de trabajo. Porque nosotros no lo vamos a hacer solos. Nosotros no podemos solos. Nosotros vamos a poder con usted, porque usted es el que va a elegir ahora. Usted es el que va a elegir al gallo, porque hoy Guatemala, Guatepeque y todo el departamento que está teniendo ya tiene gallo, mis amigos. Estamos
Thank you.
Thank you.
muchas gracias. Esto lo hacemos pasando la ley de partidos electorales en el artículo 20H. Este que nos facultan dar a conocer nuestro partido político y como la investidura que le da la organización política del partido de Gallo, nosotros damos como la investidura a nuestros secretarios municipales de este lindo departamento, con la finalidad de que ellos logren afiliar, dar a conocer a todo aquel ciudadano que quiera formar parte del éxito de este partido político. Pasando a ello, estamos aquí con los amigos, dándole a conocer nuestra ideología y la formación política y la afiliación de nuestro partido político. Que Dios nos bendiga y pues sigamos en esta organización política. A nuestras redes, a nuestras ciudades, de nuestro pueblo.
cara a las próximas elecciones. Créanme, tenemos una situación muy difícil, pero no imposible. Sabemos que el continuismo es malo y lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Pero para eso, quiero pedirle a algunas personas que se encuentran en el lado derecho, a mi derecha aquí, a mis líderes de las comunidades del Troque, de la Esmeralda, de la Felicidad, del Socorro, del Refugio, de Chuantú. Quienes se cambiaron los nombres de los pueblos que pasan en espera, señores, mis amigos, mis compañeros de trabajo, de equipo, por favor, suban a este lugar y tengan ustedes la amabilidad de venir a saludar a la diferente grupo que nos visita hoy de la ciudad capital y de la catedral. Por favor, quitémosle un aplauso a mis compañeros del equipo, porque por él es posible que esta reunión de capacitación y asociación sea hoy posible. Gracias a él, a tanto el trabajo que han hecho, a mis compañeros también, Oscar, pero por ahí está, muy bien.
Para que no nos vayamos a tratar de ordenar, ya los compañeros me van a tratar.